Good evening, everyone. Hello, good evening. Can you hear me? Hello, good evening. Hey, good evening. Hey there, welcome, all of you guys. So really nice to be here with you. So my name is Rolando Cárcamo. I'm going to be your English teacher for this module. So, well, as for what they said, it seems that we are going to be here during this schedule until December the 23rd, so almost a Christmas Eve. So anyway, well, hope that we can actually get along. Hope that you all logged into Schoology, by the way, because, well, we're going to talk a little bit about that, little details later on. So good to have you here. So I can see that I have, let me see, Maria, Jamie, Enrique, Luis, Christian, Luis Jose, Osvaldo, Edith, and Kevin. All right, so nice. Alrighty then, so let's get started. First things first, we're gonna have a little conversation on just the nuts and bolts of this module. So let's see, advanced one, right? Advanced one, avanzado uno, ¿verdad? Nah, mentira, principiante dos, there you go. So let's see. Vamos a hablar un poquito, un par de cositas, ¿no? Detallitos del curso en español. Así que, bueno, vamos a ver. Primero lo primero. Por ahí, Jessica, ya les había puesto algunas de las condiciones del módulo. Y recuerden, tienen 4 faltas justificadas dentro del módulo. O sea que si tienen algún problema en algún momento, claro, no pueden decir, mire, teacher, hoy no me voy a poder conectar y pues no hay problema. Y sí, sugerencia, y lo que hacen algunos compañeros que, por ejemplo, me han avisado, mire, ando haciendo tal cosa o te voy en emergencia, pero para no perder esos minutos de conexión, bueno, nada más se ponen ahí de oyentes y pues es entendible, ¿no? En ese caso no habría problema. Y crear el perfil de Schoology, por ahí vi que tenía como 10 personas que ya se inscribieron. No me han compartido la lista oficial y de los alumnos que van a estar en el curso, pero tendríamos que ser más de 10, veo casi como 20 y tantos en el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, creo que por ahí faltan algunos de conectarse o de crear su cuenta con Schoology o simplemente solo de agregarse al curso. ¿Y qué más? Siempre recuerden conectarse, perdón, siempre recuerden conectarse con su nombre completo. Y parece exageración, pero si pueden con su nombre tal como les aparece en el DUI, por cualquier cosa, a veces tengo como nombres repetidos, y no sé, ¿verdad? Para evitar cualquier problema a la hora de sacar los reportes de Zoom y para su asistencia, mejor el nombre completo, ¿verdad? Según DUI. Y cuidado, a veces nos conecta por ahí con el nombre del teléfono, ¿verdad? Y ahí está Samsung S23, acumulando esos puntos y no le van a contar a usted porque no están con su nombre, así que también verificar siempre eso, ¿no? Que esté su nombre al momento de conectarse. Quiero ver la cámara, tratar de que siempre esté encendida, y esto nos ayuda un montón. Lo de las clases en línea, dicen, no, es que a veces no, es que no le hallo mucho a la clase en línea. Porque a veces la gente está conectada y tiene la cámara apagada y está como viendo los partidos del mundial y comiendo ahí popcorn. Y pues claro, no, así la experiencia no va a ser lo mismo como estar atento a la clase. Yo eso siempre les digo, traten de enfocarse, dedicar este momento a la clase. Yo sé que, bueno, ya este horario es
para gente extrema como ustedes, como yo, que vivimos al límite y que creo que ya ahorita ya todos estamos más o menos desocupados y ya nos podemos dedicar, bueno, ustedes a la clase, ¿no? Así que creo que en ese caso no hay mucho problema, pero a veces cuando el horario es temprano o a media tarde o tarde noche, ahí sí he visto personas haciendo cena ahí y teniendo la clase y así tampoco, ¿verdad? No, no funciona. Pero bueno, eso y qué más, qué más. Ya. Y media vez inscritos, acuérdense, no se puede hacer cambio de horario, así que, y bueno, espero no tenga ningún problema con los horarios. Y como les decía, cuesta, ¿verdad? A esta hora es un poco complicado, pero tratamos de hacer la clase un poquito dinámica para no dormirnos, para que no vayan a caer apagada esa cámara a media clase y que se quede ahí conectado, ¿verdad? Así que y trataremos de que no se nos duerman, no se nos aburran. ¿Qué más? Y cada clase, recuerden, tiene 120 minutos, ¿no? Esos 120 minutos son los que ustedes deben de lograr en su conexión. Y déjeme ver, las clases siempre quedan grabadas. Siempre voy a ir poniendo los links ahí en Schoology para que ustedes lo puedan revisar, para que ustedes las puedan ver si les quedó alguna duda o no sé, alguna cuestión con alguna tarea o algo, ustedes lo puedan por ahí revisar. Y ya está, creo que eso es todo con respecto a algunas cositas del módulo. Quiero ver, por ahí me queda también algo con lo de las evaluaciones. Les comparto pantalla. Ahí van a disculpar que voy a exhibir a toda esta gente, 25 gente voy a exhibir con las notas, pero para que vean de ejemplo, ¿no? Así es como al final quedan los cuadros de notas. O sea que, y bueno, los que ya estuvieron en el módulo 1, pues ya tienen una idea. Sin embargo, cada docente por ahí a veces modifica tal vez no los porcentajes, pero sí la manera en la que sacan los promedios, las notas. Pero en teoría esto es lo que tendríamos, ¿no? Cuatro tareas evaluadas y que sumarán un 20%, dos exámenes orales, dos speaking activities, les llamo yo, de 20% entre las dos, los foros, que vale 10% cada uno, tenemos dos, así que sería un 20%. Y los exámenes escritos, bueno, escritos, pero en línea, que son el plato fuerte, ¿no? De las evaluaciones. Esto de los exámenes, yo también agrego quizzes. Por ejemplo, el módulo tiene 4 semanas y me gusta hacer un quiz al final, por ejemplo, los viernes, me gusta que nos tomemos el tiempo de hacer un quiz de pronto para seguir viendo cómo vamos en cuanto a los temas que se van viendo semanalmente. Y entonces los viernes ya no es el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Lo que va a saber es que va a haber examen, no, no otra cosa. Así que preparados los viernes para los quizzes. Y quiero ver qué más. La segunda semana ya tenemos nuestro examen. Y de medio módulo, ya no es quiz, sino que un examen de medio módulo. Igual, ¿verdad? Vienen las cositas que hemos visto durante la clase, pero ya viene como más que todas las 2 semanas que han pasado. Luego, la tercera semana, tenemos un quiz también ahí, ¿cómo se llama? Para ver cómo vamos, ya vamos incluyendo otras cositas según lo que hayamos visto. Y la última semana, la cuarta semana, ya es la evaluación final, el examen final. And that's basically it. Y eso con las evaluaciones, ¿no? De pronto hay actividades durante la clase que también yo siempre las evalúo. Bueno, en algunos casos son prácticas y en otros casos yo sí les voy a decir, miren, esto sí me lo van a mandar o esta worksheet sí me la van a mandar y yo les voy diciendo, ¿no? Y por ahí se les va acumulando esas notas también junto con las tareas o algún porcentaje de las tareas que tenemos acá.
Bueno, eso, ¿no? Quiero ver. La speaking activity. Y yo suelo hacerla los días jueves. Tenemos dos speaking activities. Una la vamos a hacer quizás la próxima semana. Y jueves de la próxima semana va a ser la primera. Y la última en la cuarta semana, ¿no? O sea que sería el último jueves y del módulo que vamos a tener la segunda speaking activity. Por ahí yo les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer. Siempre me gusta describírsela bien, darles tiempo para que se preparen. A veces hacerla un día antes no funciona, o solo leerla y en clase tampoco no es el objetivo. Pero bueno, ya hablaremos por ahí un poquito de esas speaking activities. Nice. Preguntas hasta ahorita. Dudas. Buenas noches. Hola, Mario. Buenas noches, ¿Qué dime. tal? Bien, por Aquí, aquí mire, ando. bueno, acabo de ingresar y perdón por no haber ingresado, estaba todavía moviéndome por acá. Ya. Veo un listado Ajá. en el cual no aparezco. Sí. La gente que no está acá, Mario, y es porque tal vez hubo algún tipo de error y tendrían que... No, mentira, no es cierto, Mario. Esto es solo un ejemplo. Chévere, chévere, bueno. Mentira, esto es Vale. solo un ejemplo, les decía, de cómo se distribuyen los porcentajes con las notas, Mario. Así que tranquilo, toda esta gente de acá y es ajena a nuestro curso. Lo Ok, estoy perfecto. exhibiendo acá con las notas. Ok, gracias. Chivísimo, nice. Bueno, déjeme ver. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? No, claro, con el acelguate. Súper. Ajá. Sí. Si en alguna ocasión, por decirlo así, alguno de nosotros no entiende algo y quiere preguntarlo, lo puede hacer en español. Y claro, Enrique, mira, yo soy del quizás el tipo de profesor que los módulos principiantes, o sea, los básicos, sí me gusta como entender que no todos a veces somos muy hábiles con la speaking skill, cada quien tiene su fortaleza, ¿no? Y a veces la speaking es la que más nos cuesta desarrollar y de repente si hay un tema que de plano yo lo estoy explicando y usted se siente como Adán en Día de las Madres. Pregúnteme, vea, o sea, dígame, teacher, can I ask you a question? O teacher, ¿le puedo hacer esta pregunta en español? No hay problema, no hay problema para nada. Okay, gracias. Súper, nice. Y that's it. A veces el inglés, bueno, dicen que el inglés lo asimilamos con la misma área del cerebro que las matemáticas, que es la parte lógica. Entonces la matemática así a veces en un paso, ¡pum!, ya nos perdimos, ¿verdad? Y se nos va toda la onda y no damos cómo es que el profesor llegó a ese resultado. Y igual podría ser en alguna cuestión de gramática, no saben, no se ubicaron ahí cómo terminamos en eso, díganme, no, pregúnteme sin pena. Quiero ver, ¿qué más? ¿Pregunta, otra duda, algo más? No. Muchísimo. Las Y... tareas, Ajá. hello. Las Hi. tareas son cada cuántos. ¿Tiene un día en especial en la semana o son Y a diario? con las tareas yo les voy avisando. Puede ser cualquier día de la semana que queda la tarea. Y así que no hay como un día específico, ¿no? Pero sí yo les digo... Chicos, les va a caer esta tarea o esta va a ser la tarea de la semana, así que yo les voy avisando, así que no hay problema ahí. Súper, nice, Jamie. Ok. Any other question? Doubt. Teacher, ¿y Ajá. los foros tampoco tienen día? Por ejemplo, No, ajá. ajá. No, María, en ese caso el foro ya está ahí, ¿no? Ya está ahí en las carpetas de Schoology. No me acuerdo si los he dejado habilitados, pero ya voy a revisar. Pero sí,
Esos están como abiertos, siempre para que ustedes los completen. Lo que yo hago a veces es que, por ejemplo, el foro 1 a veces tiene que ver con los temas que vamos viendo la primera semana o la segunda semana. Entonces, puede, por darle un ejemplo, el foro 1 que quede para la segunda semana, ¿verdad? Para más tardar viernes de la segunda semana, podría ser. Y tomando en cuenta que ya vimos 2 semanas de temas que podrían incluirse en ese foro, les podría convenir, por ejemplo, seguir o apegarse a esa regla, ¿no? Hacer un foro cada 2 semanas. Okay, Súper, nice, gracias. nice. Any other Tengo question? otra pregunta. Sí, dime, Mare. Va, por ejemplo, yo voy conduciendo en él y puedo Ajá. estar solo de oyente. Sí, les decía que a veces sí se notan esos casos, ¿verdad? Que hay gente que va todavía para la casa, vive lejos, sale tarde, y para no perder los minutos de conexión, dele, ¿verdad? O sea, solo avíseme si lo quieren hacer en el grupo o lo quieren hacer ahí de manera directa conmigo, y me pueden decir, mire, voy manejando, voy a estar conectado de oyente, que es lo que han hecho, de hecho, algunas personas hoy. Chévere. Súper, Gracias. nice. Any other question, doubt? All right. Si no hay preguntas, let's see. Y por ahí veo que todavía hay gente que va para la casa. Súper. Bueno. A veces si me ven escribiendo es porque igual por WhatsApp me está escribiendo gente y veo que somos varios, así que y eso, ¿no? Y a veces aquí también el chat de Zoom me pueden escribir. Trato de estar pendiente de todos. Así que no worries. Let Sí, me pero una see. pregunta. Sí, Luis José. Me sonó que iban a haber dos exámenes orales. ¿Perdón? Me sonó que iban a haber exámenes orales. Y casi, casi no le escucho, Luis José. Perdón. Que si no van a haber exámenes orales, parece que dice. Ah. Exámenes orales. Sí, Luis José. Y me escuchan. Veo que se le congeló. Luis. Creo que tiene mala señal. Sí, así veo, como que lo perdimos ahí. Bueno, si no, tal vez en la grabación lo puede escuchar, ¿Ah? Luis. Hola, hola. ¿Me escucha? Bueno, tal vez no. Hola, Luis, regresó. ¿Me escucha? Uy, se perdió otra vez. Hola. Desde el más allá lo escuchamos, Luis. Creo que tiene problemas de Inter. Bueno, tranquilo, ¿verdad? No pasa nada. Sí, hay dos evaluaciones orales, es lo que les comentaba. Y teníamos, bueno, vamos a tener una la próxima semana. Y la segunda durante la última semana del módulo. ¿Sí? ¿Me escuchó? Hola, ¿Hola? Ah, tal vez hola. no. Ajá. Luis. Mencionó que iban a haber dos exámenes orales, ¿verdad? Sí, le decía que vamos a tener el primero la siguiente semana y el último la última semana del módulo, jueves. ¿Y sería de que nos conectaremos personalmente con usted o no, o le enviaremos algún tipo de audio? No, no, no. Lo hacemos tipo presentations. Ustedes presentan algún tema, ya iremos hablando de eso. Y lo hacemos acá durante la clase, ¿no? Okay. Súper, nice. Thank you. All right, anytime. Okay, guys. So that's basically it. Y quiero ver, creo que eso sería entonces todo. Dejemos ya de exhibir a estas personas. Y hasta ahorita tenemos 18 personas. Ok, nice. Roberto por ahí levantó la mano. Me equivoqué, perdón. Ah, caray, se le levantó. Súper, no worries, Roberto. Tranquilo.
Solo firma, veo. Bueno, creo que ustedes sí ya se conocen algunos, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos, ah. Unos cuantos. Ah, ya vi, ya vi. Ya iremos conociendo esas firmas. Nice. Bueno. A ver, y un poquito y sobre mí, ahí, antes de comenzar, bueno, ustedes, yo sé que ya se conocen la mayoría quizás, por mi parte, mi nombre es Rolando Cárcamo, me presento de nuevo, 34 años, originario de Santa Ana, y que de ser profesor ya unos, híjole, bueno, doy clases desde los 19, tengo 34. Ustedes hagan por ahí la cuenta. La quiero ver. Tengo experiencia dando clases en universidades, en algunas universidades, como la Universidad Católica del Salvador, allá en Santa Ana, y la Universidad Nacional, y acá también con una universidad del Centro Cultural, que es el IENS, por ahí dando clases en la carrera de lingüística aplicada. Aparte de eso, por ahí un poquito de tiempo dando clases en colegios también, que no fue mucho lo mío. Siempre me ha gustado más estar con adultos. Y ya con INSAFOR tengo, ¿cuánto? Como unos 6 años quizás, más o menos. Poco más de 6 años con INSAFOR. Y pues actualmente, también trabajé con la Escuela Americana. Y estuve también por ahí en un proyecto con Fomilenio, Escuela Americana, cambiando todo el sistema que teníamos de inglés a nivel nacional en las escuelas públicas, capacitando docentes también en las escuelas públicas. Y luego de eso ya pasé a mi trabajo actual, que es coordinar, bueno, trabajo en una financiera que se llama RIA de Centroamérica. Por ahí tengo hasta la camisa, ando ahora todavía, y haciéndole propaganda. Y por ahí coordino pues un nivel, un programa de inglés, ¿no? Que se enfoca solo con los ¿cómo se llama? Se enfoca solo con las personas que trabajan para la empresa, y pues ya no, es como un INSAFOR, pero solo para esa empresa. Y hoy con esto de la pandemia me ha tocado dar las clases en línea. Entonces aprovechamos a las clases a gente que tenemos en otras localidades, en otros países, en Chile, en Brasil, en México. Nos intercantonalizamos, como decimos. Y pues nada, ¿no? Ahí haciéndolo lo que se puede. Y por las noches trabajo de manera decente acá con INSAFOR, ¿no? Y con ustedes, en diferentes horarios, a veces de 6 a 8, en este caso de 8 a 10. Y tan tan, ¿no? Es prácticamente lo que hago. Por ahí estoy leyendo el chat. Qué terrible, ¿no? Y tenía razón, solo firmita. Pero de la alianza, dijo que era. Ey, de eso yo no hablo porque me meto el lío, me meto el lío. Ey, no le creo, no le creo. Ni Leócrates. Ey, cuando, si alguna vez sale, me invitan, no se haga así. Chivo, chivo. Bueno, entonces, eso, chicos, prácticamente. Y como les decía a ustedes, creo que lo voy conociendo por ahí poco a poco. Y no tengan pena de preguntarme nada. Y no soy el tipo de persona cerrada, ni, ay, yo soy el teacher, no sé qué. No, usted pregúnteme, deténganme en algún momento, voy muy rápido. Puede que llegue a perder la noción del, no sé, ¿no? Del pace de la clase y me adelante mucho o vaya explicando algo muy rápido, deténgame, ¿no? Yo estoy a favor de explicar hasta que se entienda, ¿no? No es mi objetivo acabarse el libro. De hecho, no soy muy fan del libro. Lo siento, señores de INSAFOR, vamos a omitir eso en el video. Pero bueno, no soy muy fan del libro. Prefiero, el programa se llama Inglés para el Trabajo, pero me gusta que el alumno se lleve la experiencia de que pueda aprender algo que le sirva
no solo para envolver un producto, ¿me entienden? Porque no todos trabajamos en eso, nuestras áreas son diversas, aquí tengo, me imagino yo, de todo, de diferentes empresas, y a mí lo que me gusta es que se lleve esa experiencia de que lo que ve acá le sirva para cualquier cosa, cuando fue a un restaurante, cuando fue al aeropuerto, cuando fue al Mundial, a Qatar, lo que sea, ¿no? Que usted pueda usar ese inglés para cualquier situación. Siento que ese valor agregado es lo que me gusta dar a mis clases. ¿Qué más? Todo el material lo van a encontrar ahí en Schoology. Si ven que utilizo alguna diapositiva por ahí, la van a encontrar ahí. Usualmente va a ser un link. Así que, well, basically that, ¿no? And that's it. So this is basic two. Now let's get down to business. Let's start with today's lesson. Por cierto, perdón otra vez, de a poquito me voy acordando. Y a veces me preguntan, mire, y solo hay que hablar inglés. Estamos aprendiendo inglés, no so, traten de hablar en inglés. Y sin embargo, no es pecado, al menos en mi clase, que de repente lo que decían, ¿no? Si yo le quiero preguntar algo en español, dele. Yo quiero hacer un comentario, pero es en español, hágalo, está bueno. Pero sí, traten de practicar el inglés, si pueden, si quieren preguntar en inglés, háganlo. Traten, ¿no? Traten de ponerlo en práctica, que al final es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ahora sí, that being said, let's get down to business. And one of the first things that we are going to start studying, it's actually a little review on the simple present. You probably studied the simple present before, and that was the main dish during basic one. In basic one, you studied simple present, affirmative, negative, questions, and all those things. So I want to see, I want to check how much you remember from the simple present. So let's see. Vamos a ver qué tanto nos acordamos del presente simple. El presente simple, y a veces, o sea, decimos, ¿no? Presente simple, pero de simple a veces no tiene mucho, porque es un tanto complejo, y tiene muchas reglas, tiene mucho, y no lo sé, ¿no? Muchos detallitos que a veces se nos van, se nos pasan, y let's see. De pronto a la hora de hablar o de escribir se nos puede escapar un detalle. So, veamos qué tanto se acuerdan. Déjenme ver, por acá tengo la primer evaluación que vamos a hacer. No, mentira, no es evaluación, pero sí nos va a servir. A ver, let's see. Ya les digo. Uy, no encuentro. Por aquí está. Ok. Y ya han jugado, bueno, o todos estarán familiarizados por ahí con Kahoot. ¿Sí han escuchado de Kahoot o lo han visto por ahí? ¿No? Nada, para nada. Vaya cosa. Entonces, hoy lo van a conocer. Déjenme ver. Este website / aplicación me gusta utilizarlo mucho durante las clases, así que lo vamos a ver de pronto algo seguido. Ya les comparto pantalla para que lo veamos. Aquí está. Ok, les comparto pantalla entonces. Here. Ok, so this is, as I said, this is like some kind of app that allows us like to test certain things about different topics. And I'm going to share with you the link. Le voy a pasar acá el link con el que se van a conectar por el chat
So let's see. Ahí está. Por ahí lo van a ver. Y solo le dan clic al link y les va a pedir el GamePin, que es lo que están viendo ahí, el código, y su nombre, ¿no? Cuando ustedes pongan su nombre, va a aparecer en pantalla. So let's see. Espero a que se conecten. Y luego les explico qué vamos a hacer. There you go, Vanessa. Nice. Osvaldo, good. Maura, Jaime, nice. Kevin, Roberto. Super. Alright. Enrique, María, Mario, Luis. Brian, Christian, Edwin. Nice, nice, nice. Ok, super. Mientras se van conectando por ahí los que faltan, les explico. En pantalla vamos a ver unas oraciones que están como, bueno, les faltará algo, ¿no? Algo relacionado a la estructura ahí con el simple present. Y les van a aparecer cuatro opciones. Y en diferentes colores. Su trabajo es seleccionar la opción que ustedes consideren es la correcta para completar esa estructura, ¿no? O esa oración. Y, ojo, van a seleccionar la opción en la página ahorita donde se acaban de conectar. No vayan a estar tratando de seleccionar el color en la pantalla que estoy compartiendo porque... solo estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? So no le van a hacer clic ahí, sino desde su pantalla. So let's see. I guess I have everybody here. ¿Alguien que haya tenido problemas para conectarse? ¿O no? Todo nice. Ok. Si no, comenzamos. Let's see. I'm going to start with the game and... Then we're going to be talking, or we're going to be discussing a couple of things related to the simple present while we are playing. So here we go. Si alguien no se ha unido, se puede igual seguir uniéndose durante el juego, aunque ya hayamos empezado. So here we go. So the simple present. Number one. So what about this one? It says, he in a hospital. What do you think it should be the correct answer for this one? What should be the correct answer? Work, do work, works, workers. Sorry? No, se le abrió el micrófono. Luis? ¿Qué quiere decir the work? Ah, y in that case, well, les explicamos. Let's see. A ver. We have these four options. Work, do work, works, and works. La correcta acá es works. ¿Por qué works y no cualquiera de las demás? Primero que nada. Why? Es tercera persona. Oh, very good, Jamie. Excellent. So it's a third person singular. Here we are talking about he, she, and it, right? That's the third person singular. We say every time we use the third person singular in the simple present, then we know that what we are going to do is that we are going to add an S to the verb. So that means that with he, she, and it, we add and we have the verb plus an S. In some cases, it might be that we need to add not just the S, but ES. We're going to see some examples on that later on. So no worries,
Okay, so we're going to check on some of the rules to know if what we need is just the S or ES. But I'm going to leave here this, right? So it should be S or ES. Do work, in that case, we're adding the auxiliary, right? We sometimes use auxiliaries do or does with the simple present. In this case, one of the fake or wrong answers here was do work. Do work, we know that it shouldn't be since we don't use auxiliaries with verbs. Por eso es do work, no, no, no pegado. There you go. All right, very good. So let's see, let's check on some positions. So we have Roberto, first place. Jamie, Jessica, Kevin, and Maria. Very good. Los demás están ahí, pero solo me tira los cinco primeros. All right. So let's see. Ajá, Laura. Yes. Yo no pude contestar porque me aparecía disque el color naranja como café. ¿Cómo? Ah, caray. Uy, no sé qué será. Será tal vez la... No puedo tener como ambas espacios abiertos porque soy desde mi teléfono. Entonces tengo que... Ya. Tal vez por la posición, entonces, Maura, tal vez no nos guiemos por el color, sino ahí por la posición de las preguntas, tal vez. Okay. Super, nice. All right, let's see. Next one, number two. Does he work at Customs and Immigration? How should I answer this question? What would be the right way to reply to this? To this question, does he work at Customs and Immigration? Let's see. And time. Excellent. There you go. So, does he work at Customs and Immigration? Yes, he does. Lovely. In this case, yes, he doesn't. No, it cannot be an option. Quiero ver quién le dio yes, he doesn't. No, mentira, no se puede. Decir yes, he doesn't es como decir sí, pero no. Tiene que haber match entre si respondo con yes y que la respuesta sea completamente afirmativa o si estoy respondiendo no, que sea completamente negativa, ¿no? Like in this case that we would say, it's completely affirmative, so we say yes, he does. Here we go again with third person singular. The third person singular, I call them sometimes like the VIP of all the subject pronouns. They always have something different from the rest of pronouns. In this case, it's the auxiliary. There is a rule that says that, for example, if I am asking with does, I answer with does. If I ask with do, I reply with do. If it's the verb to be, then I use the verb to be, etc., etc. So that's what we're doing here, right? We're using do and does as auxiliaries. And in this case, we just accommodate them with the third person singular he. So very good. Let's see. All right, positions changing. Jamie going to the first place. Roberto, Kevin, Jessica, and Christian. Nice. Let's see. Number three. What about this one here? What do I need? It says, do you chocolate milk? Do you chocolate milk? What would it be? Like, be like, likes, not like. Excellent. There you go. So easy. Do you like chocolate milk? Perfect.
no changes in this one because I have a verb in a question. In questions, we usually don't change verbs. Why? Because we are using auxiliaries. So, excellent. Alrighty. So, same position, but Maria is climbing up. So, very good. Let's see. Number four. He not want to go to the movies. Negative sentence. What do I need? Negative sentence. Again with a third person singular. Three, two, one. Excellent, nice. Most of you got it correct. He does not want to go to the movies. Lovely. Here, we just need an auxiliary. It's a negative sentence, and we know that we use auxiliaries just in two cases, questions or negative sentences like this. Usually, the most natural thing to do, it would be to use contractions. Siempre que puedan, usen contracciones. When we speak, this is not a sin. So it's okay if we use contractions when speaking. That's not informal. A veces tenemos la idea errónea de que usar una contracción, por ejemplo, es informal a la hora de ocupar el inglés en general. No. Y de hecho, nos hace sonar un poco más natural el hecho de usar contracciones. Siempre que puedan, úsenlas. With the verb to be, with auxiliary do or does, you use them, right? American people, it's not that they speak fast. They just sometimes join the sounds of certain things or certain words. Like sometimes it's the contraction, sometimes it's just joining or linking certain consonant and vowel sounds. And that's the trick, right? It's not about speaking fast. It's about speaking naturally. So this is part of it. Very good. Let's see next one. Roberto going to the first place. Kevin, Jessica, Vanessa, and Maria. Good. Let's see. Number five. Easy. It. A beautiful day today. Easy, easy. Let's see. All right. Is, right? It is a beautiful day today. So what we needed here, the verb to be. If we are using, here one more time, we have he, she, it, right? With he, she, it, we know we need to use is. We're going to review something about this later on. So right now, we're just warming up. All right, so no worries. Let's see. All right, there you go. Roberto still in the first place. Jessica on fire. Vanessa, Maria, and Maura. Next. What about this one? What time you go to the university? What time you go to the university? Let's see what's missing there. 3, 2,
3, 2, 1. Lovely. What time do you go to the university? One more time, this is a question, so what we are missing is just the auxiliary. Awesome. Let's see. All right, Roberto, Jessica, Maria, Maura, and Kevin. Number 7. What about this one? Your dog like bread? What are we missing there? Your dog like bread? And ay, 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 híjole, aquí sí dimos un paso en falso. So, your dog like bread. ¿Por qué does y no do? ¿Qué pasó? Anyone who could explain this to me? Es por el plural, en todo caso. Plural. Singular, perdón. Singular. Ajá, nice. Singular. Yes, very good. What's the subject of the sentence here? ¿De quién hablamos en este caso? Del dog. Ajá, exactly. Very good. So we're talking about this person's dog, right? Your dog in this case. If I'm talking about your dog or this person's dog, that means that it's an it, yeah. No conozco el perro, así que no sé si es él, ella. Lo pongo en la categoría de it. If it's an it, then that means that I need to use does over do. Y a veces nos confundimos el posesivo, el your, con you, ¿verdad? O lo relacionamos de alguna manera. Y no, ¿verdad? Porque de quien hablamos es de el perro de esta persona. So it's does. So there you go. Y aquí is sí no pegaba porque de pronto si no era es tu perro como el pan o está tu perro como el pan. No, no lo creo. So let's see. All right, positions changing. Roberto, first place. Kevin, Jessica, Edwin, and Enrique. Nice. What about this one? Where Gustavo lived? Where Gustavo lived? Something's missing there. Gustavo. And let's see. All right, where does Gustavo live? Do and is not options this time. Sometimes we ask or we have this question, when do I have to use do and does? When do I have to use the verb to be? ¿Cómo sé, teacher, si lo que tengo que usar es do, does? O el verb to be, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuándo voy a ocupar cuál? Here we have, well, an example on this. So, what we have here in the sentence about Gustavo, so let me just write it here again, where does Gustavo live? What I have here, it's a verb, it's an action verb. Parece como un poquito redundante para nosotros en español llamarlo un verbo de acción, porque todos los verbos para nosotros reflejan acción, ¿no? El verbo es acción. Pero en inglés tenemos diferentes tipos de verbos. So, when I have, for example, this one,
I know that leave is an action verb. So an action verb, it means that it is different from the verb to be. If what I have here is an action verb like leave, play, jump, read, write, speak, whatever, so what I need is do or does. Si tengo uno de estos verbos de acciones, como les mencionaba, o sea, saltar, correr, escribir, estudiar, y cualquiera de esos, lo que necesito es un auxiliar, do or does. If, on the other hand, what I have is, for example, your book. For instance, where is your book? Here, I'm not using exactly an action verb. I don't need it. The verb that I am using here is just the verb to be. Lo que quiero preguntar en la segunda opción ahí es dónde está tu libro, ¿no? Está. No involucro otra acción que no sea ser o estar. Entonces, como no involucro otra acción, no necesito do o does. ¿Qué es lo que no se nos debe olvidar? Nunca, jamás vamos a mezclar do, does y el verb to be. Eso no puede pasar, ¿no? Nunca los mezclaríamos. Son como mi mamá y mi papá, no pueden estar juntos. No, mentira. Pero el verb to be y el auxiliar do o does, no lo mezclemos, ¿verdad? Hay problemas si lo mezclamos, así que no. Y se ocupan de maneras separadas. Entonces, alguien mira, pero yo he visto el verb to be con verbos. O sea, yo siento que he visto en algún momento el verb to be con algún verbo, como el que puso ahí, leave. Se puede, pero ya no es simple present. That's something else. Like when I say something like, where are you studying? Hey, where are you studying? I'm studying at this academy, speak, right? So this is where I'm studying. This is just another thing. Yep. Here I am combining verb to be and an action. But if you notice, the action has been modified a little bit because now the verb includes an ing. So this is something else. Esto es algo que se puede, pero ya es otra cosa, que lo vamos a ver más adelante, que es el present continuous. Presente simple y presente continuo son diferentes. Luego vamos a ir viendo esto del present continuous. Por el momento nos quedamos en que esto así no lo puedo tener. Where are you studying? No. Verb to be with action verb? No. Where are you studying? Verb to be with action verb in ing? Yes, possible. But this lesson is going to be for later. Y entonces, teacher, aquí no le puedo poner is, aunque vaya un he, Gustavo. Porque tenemos leave. So if I have leave here, no, right? So no way, Jose, I cannot do that. So there you go. So I leave it like this. Questions so far? No questions? No questions. All right, excellent. So let's see. There you go. And we continue. Alrighty, Roberto in the first place, very good. Jessica, Edwin, Maura, and Kevin. All right. Next, almost there, almost finishing this one. When your parents have lunch. When your parents have lunch. Be careful with this one. Let's see.
There you go, nice. When do your parents have lunch? Excellent. Here we had a banana peel. Habían ahí cáscaras de banana. In this case, I'm talking about, this is very similar to the example with your dog, but with your dog, it was singular, just one dog. Here, I'm saying your parents. Your parents, it's a plural. Son tus papás, ¿no? So when do your parents have lunch? Why cannot use does? Because it's plural, right? It's they. It's like if I say, when do they have lunch? It's the same. And what about the verb to be, are? Y el verb to be are funciona con plurales, porque está mal. Why do you think it's wrong? Why would it be wrong? ¿Por qué está mal entonces ahí el verb to be? Si lo puedo ocupar con el plural. Yo pienso que porque en parents hay una letter S. There's no. A letter A. Parents? No, not exactly. O también por lo que decía hace un momento, que no se puede mezclar el does con el do y el verbo to be. There you go. Nice. So that's exactly how this is. Yes. Here I have a verb, an action verb that is have lunch. Y si tengo un action verb, quiere decir que lo que necesito es do or does, no el verb to be. Porque ahí tengo el verbo almorzar, ¿no? ¿Dónde almuerzan tus papás? So, si tengo un action verb, have lunch, como en este caso, no puedo meterle el verb to be, a menos que ese action verb que tengo ahí estuviera en un ing, ahí sí. Pero en el simple present, no, right? Y verb to be, auxiliary do and does, they don't get along. And if I have an action verb, I just need the auxiliary do or does. So, very good. Don't forget it. And let's see. Roberto, still in the first list. Edwin, on fire. Jessica, Maura, and Maria. The last one. Última. Let's see. She likes hamburgers. Izzy. She likes hamburgers. Let's see. Nice. Perfect. So does she like hamburgers? In this case, I have an action verb. So I have like, for example. If I have this type of verb, that means that what I need is not the verb to be, but the auxiliary do or does. And in this case, it's does because I'm talking about a she. So, excellent. Let's see. So, final scores. Third place, Edwin. Second, Jessica. And the first place goes to Roberto. There you go, nice. A special mention to Maura and Maria, fourth and fifth place respectively. All right, there you go. So, awesome. Okay, guys, so if you hadn't played this before, this is something we're going to be using at times. Por ahí vamos a estar utilizando este website. Lo pueden descargar como aplicación y si se les hace más fácil, y usarlo desde su teléfono, ¿no? No hay problema. Por ahí lo utilizaremos durante las clases, entre otras cositas, por ahí otros recursos. So there you go. Awesome. Alrighty, so let's see.
Speaking about the simple present, antes de que pasemos a la un poquito más de práctica, let me see. Let me show you something related to these topics. Let me see. All right. So we're going to have this brief review on the simple present. Now that I guess we are not lost here, I guess that you actually remember very well what you learned about the simple present. So I'm not going to be here. I'm not going to use too much time just with the grammar, but we're going to go ahead and have some more practice with it. So let's see. Here. Let me share my screen one more time. Aquí está. Okay. Easy. We're going to start by defining when is it that we use the simple present. Some people say the simple present is used to talk about the present, what we're doing right now. No, that's not one of the uses for the simple present. One of the things or one of the cases in which we use it is, for example, when we talk about things in general, like what some people might call facts, hechos, no? Like in this case, we have this example. Nurses look after the patients in hospital. That's a fact. Es un hecho, no? That's what they do. That's what they are supposed to do at their job. So this is a fact. So what I need in this case is then the simple present. This one, and I guess this is like the most common use that we give to the simple present, to talk about a daily routines, basically. So things that I do on a daily basis or on a regular basis. Like, for example, when I say, Pablo wakes up at 5 a.m. So every day, it seems that he wakes up at 5 a.m. It's a routine for Pablo to wake up at that time. If I want to talk about a routine, then I need to use simple present, like in this case. Another example of this or something related to a daily routine, it would be I take a shower at 6 a.m. every day, right? That's also an example, yeah? So there you go. See? Well, this one is very similar to the first one, general truths, right? That might also be considered, I would say that they are also included in the category as facts, like the one that we have here, the earth goes around the sun. So, una verdad en general, ¿no? La tierra gira alrededor del sol, goes around the sun. So, that's a fact. Mientras no se pruebe lo contrario, es una verdad, ¿no? So, there you go. Let's see. We also can use the simple present to talk about the future, the near future to be precise. Like when we have something like this, the train leaves tonight at 6 p.m. The train leaves tonight. I don't have to change anything to use the simple present to talk about the near future, but all what I need is to change the time expression. Si yo quisiera utilizar el simple present para hablar de el futuro cercano, no tengo que modificar nada, no hay que agregarle un auxiliar o hacer una cosa ahí loca para hacerlo, sino que lo único que voy a agregar es una expresión de tiempo que me ayude a transmitir esa idea del futuro cercano. Like in this case, the train leaves tonight at 6 p.m. Esta noche a las 6, o sea que no ha pasado, no es el futuro,
de ese mismo día. So, that can be considered the near future. También el presente continuo lo podemos utilizar para esto, y de hecho es más común que utilizar el simple present, pero eso lo veremos más adelante. And we also have these three forms, right? Three forms in which we can use the simple present. Y what are those three forms? Do you remember? Who can tell me? These three forms or ways in which we can use the simple present. ¿Quién se acuerda? Esas tres formas en las que expresamos el presente simple y cualquier otro tiempo, de hecho. Ajá. Nobody. Afirmativo, negativo y en pregunta. Excellent. Bingo. Exactly. So we have affirmative, negative, and questions. So these are the three ways in which we could use any tense, right? It could be the simple present, the simple past, future, present perfect, whatever. It's always going to have affirmative, negative, and questions. If I start with this, with the affirmative form, this is basically what I have, right? Or what I would find. So I have my subject, my verb, in a complement. The affirmative form is probably the simplest way to use any tense, right? Like here we have this example. They watch TV every day. They watch TV every day. Acá, uno de los ejemplos más sencillos, ¿no? La forma afirmativa del presente simple. Ellos ven televisión todos los días. Ahí falta un punto. Y por cierto, soy bien piqui con la puntuación. Y si no tiene punto, no es oración. Menos uno el que hizo la diapositiva. Now, they watch TV every day. I don't need to change anything here. The thing about the affirmative form with the simple present is to remember when to use or when to add the S or ES in the verb. So, as we were saying before, let me see if I can find something here. Yeah, this one. So, here we have these two examples. I'm just going to change any verb if I have he, she, it. Si no tengo he, she, it, o no estoy hablando de un he, she, it, no voy a cambiar el verbo para nada. Se queda en su forma base. Y el problema no creo que sea esto literalmente, o saber que es he, she, it, o I, you, we, they. Creo que la mayoría esto lo tenemos claro. El problema es cuando no vemos directamente o exactamente qué es un she, qué es un he, y que de pronto no es el pronombre lo que se utiliza, sino que puede ser un sustantivo. Like in what cases? Like the one we studied about a dog, or maybe if I say something like my aunt. In this case, for example, if I had this a sentence, my aunt lasagna, the verb that I need to use is love. Do you think that we should change it or not? Yes. Shall we? Why? Loves. Ah, so it needs to be loves. Very good. So in this case, I do need to change my verb. But why am I changing the verb? Who am I talking about? ¿De quién hablo? She. Ah, excellent. It's a aunt. She. It's my aunt, exactly.
So, my aunt is a she. Porque mi tía, ¿no? Mi tía no puede ser él. Y esperaría yo. Entonces, es una ella, ¿no? My aunt. So, in that case, I know, I'm sure that this should be this way. Aunque no vea ese she ahí, tal cual, se entiende, ¿no? Que es una ella o que es un she. So I need to change the verb automatically. Sometimes this just is forgotten, right? We forget about doing this step, but try not to, right? Because then, if not, it might sound a little bit weird. Lo mismo con I, we, you, they. Yo creo que con eso no hay tanto problema. What happens sometimes with those ones is that we sometimes get confused with singular and plural. Like when we have Paul, we. Paul and Mary. In Mexico. What about in this case? Do you think that we should change it or not? Yes. No. Yes. No. ¿Quién da más? No. Why not? Plural. Because it's plural. Aha, excellent. We have a plural form here, and it's a they. So in this case, I don't need to change it, right? So I just need to use this like leave. This is they. A veces nos dejamos ir, porque como dice Mary al final, leaves. We have Paul too, so it's Paul and Mary. So Paul and Mary live in Mexico. So there you go. Nice. And let's see. Wait. All right, this is something important. If you remember, I told you that sometimes we don't only add the S to the verbs. Les decía por ahí cuando estábamos jugando que en algunos casos no solo voy a agregar la S, sino que tengo que agregar ES. ¿Cuándo va a suceder esto? Every time that I'm using a verb that ends in any of these letters or these endings here. Verbos que terminan en O, CH, SH, WS, X o Z van a tomar ES. No puedo solo agregar la S. Imagínense kiss, por ejemplo. Kiss, I cannot just add another S because then it's going to be kiss. Me desinflo. Si le pongo otra S ahí a kiss, ya tendría tres. Así que no vea. ¿Qué hacemos entonces? We change it to kisses. Kisses. This also changes a little bit the pronunciation of the verbs. So, for example, go, goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes. Careful, hablando de esto. Cuidado con la pronunciación de wash y watch. No es lo mismo. A veces me dicen wash, I wash TV. No, I wash TV no, porque la va a arruinar. Peligroso, va a echar chispas el volado ahí. No, vea. So, you don't wash TV, you watch TV. Lo mismo con el t-shirt. T-shirt like a piece of clothing, right? Es una pieza de ropa. Pero teacher, it's me, right? So t-shirt, teacher. T-shirt, teacher. Por ahí hay otra palabra que tiene que ver con ese sonido de esa T que vemos ahí, que le da miedo a veces decirla, ¿verdad? Porque es beach. Beach. Y la gente se asusta, a veces le da miedo, evita la palabra, ¿verdad? La playa, teacher.
Dígalo, sin miedo al éxito. Que si le escucho mal, yo le voy a decir. Yo le voy a decir que no es así. So, y lo mismo sucede. La otra palabra, la que no es playa, tiene ese sonido de T suavecito y el sonido de las vocales es más corto. Mientras que esta es una I larga, ¿no? Beach, beach, ¿no? La otra es más cortita, la pronunciación. No lo puedo decir porque me desmonetizan mi video. No, mentira. Pero no lo puedo decir. So there you go. So this is exactly how we add sometimes ES to certain verbs. Yeah. Any questions about these special cases? Or no? Footnote. Esto también aplica a veces para los sustantivos, para formar plurales. La misma regla aplica. Por ejemplo, quiero formar el plural de potato, ¿verdad? No es potatoes, ajá, sino que es potatoes, potatoes. So you see, la misma regla que aplico acá para los verbos me puede servir para formar plurales, ¿no? Por si tienen duda alguna vez, es lo mismo. So it's just about the same rule. So there you go. Alrighty, so that's cool. Also, another exception, if you want to see it that way, is when we add IES instead of ES. Acá no es que agreguemos una letra más, sino que cambiamos una letra. Y letter Y. Palabras que terminen en Y, le vamos a cambiar a I latina. Siempre, teacher. No, no siempre. ¿Y cuándo sé que tengo que hacer esto? Cuando lo que le preceda a la Y sea una consonante, entonces sí hacemos ese cambio. Por ejemplo, Mary, study, carry, worry. Todas esas, lo que va antes de la Y es una consonante. Entonces cambio la Y por I latina. Hay casos como los que vemos acá en los que hay una vocal antes de la Y. It's play, enjoy, say. En esos casos no, lo dejamos así. Solo la S. Plays, enjoys, says. Just like that. So far, so good. ¿Todo bien todavía? ¿No hay preguntas? No. No. Okay. Awesome. So let's see. All right. So then we have the negative form. For the negative form, as I was telling you, we just have the use of two auxiliaries. Don't and doesn't. I use don't with I, you, we, they. And I use doesn't with he, she, it. So, every time that I use an auxiliary, y esto es una regla de oro, pregunta Páez, y guárdela, atesórela en su corazón esta regla. Siempre que utilicemos un auxiliar, no voy a modificar el verbo que le sigue. Y llámese auxiliar cualquier y otro que no sé, o sea, que no sea ni don't o doesn't, puede ser will, puede ser may, puede ser can, cualquiera. No vamos a modificar el verbo. Teacher, pero si tengo he, she, no, lo vamos a cambiar. Es más fácil la forma negativa y las preguntas por eso, ¿no? Porque no nos complicamos cambiando el verbo, solo cerciorándonos que usemos el auxiliar correcto. Eso sí. Like in these cases, right? We had he, she, it, so I need to use doesn't, for example. But the verb and the complement, they remain the same. So it's basically the base form. And we have some examples, like in this case, he doesn't sleep at the school. Of course, right? Nobody should sleep at the school. So we say, doesn't sleep.
Nunca diríamos he doesn't sleep. Never ever. Then we have this one. You don't have breakfast in the morning. You don't have. It's easier probably to remember or to say it this way because we are using you as the subject. But one more time, this is not going to change. And if we understand a negative form, we also understand the interrogative one. It's the same. Basically, we use same pattern or the same rule. In this case, we do and does to talk about the interrogative form. Here we have the pattern for yes, no questions. Esto de las preguntas quizás es de lo más a veces complicado de entender porque no es lo mismo hacer una pregunta en inglés que en español, obviamente. Pero a lo que me refiero es que in Spanish I can ask something like this y me sucede a veces, ¿no? Que me dicen you are the teacher. You are the teacher. Como en español, ¿verdad? Usted es el profesor. Y in Spanish, intonation can create the question. In English, it's about the position of the elements of the question. Esta no sería una pregunta en inglés. No pega, ¿no? If I want to ask this question, I should say, are you the teacher? Are you the teacher? Now, that's a question. Aquí casi que entre que me lo está diciendo, pero está sorprendido, no sé. Pero no es exactamente una pregunta. This is a statement. You are the teacher. Are you the teacher? Also, notice intonation. English is a musical language. Y acostumbrémonos a ponerle entonación a cuando hablamos inglés. A veces nos acostumbramos a hablar en el mismo tono plano en el que hablamos el español, porque a veces el español es un poco plano, ¿no? Y así queremos hablar inglés. O sea, que yo digo, are you the teacher? Are you the teacher? No, ¿verdad? Are you the teacher? Are you the teacher? So, the intonation changes so that it goes along with the structure of the question. So, you remember that. And also, well, these are questions with the verb to be. We have also questions with do and does, like the ones we have here. Do you need something? Do you need something? I'm going to the supermarket. Do you need something? Voy al super. ¿Necesitas algo? Do you need something? So, here, this is a question like in this one that I have here. ¿Cómo se llaman este tipo de preguntas? ¿Alguien sabe? What's the name of this type of questions? Anyone? No? So these are, in case you don't remember or you don't know, yes, no. No. Exactly. Yes, no questions. Preguntas de sí o no. Porque literalmente eso es lo que voy a contestar, ¿no? ¿Sí o no? Do you need something? The question to that is going to be, if it's affirmative, Jesus. If it's affirmative, then I will say something like, yes, I do, or no, I don't. Mire, teacher, pero esa pregunta es como que, no sé, yo no he escuchado a nadie que se quede hasta ahí dando esa respuesta. Ya en la tele no hablan así. You're right. A pesar de que, bueno, yo puedo responder con esto, usualmente yo agregaría algo, ¿no? Como en español, si me preguntan, hey, ¿necesitas algo del súper? Sí. Pero... ajá, como de qué necesitas, ¿no?
No puedo dejarlo solo yes, I do. Ahí yo complemento con la idea o con lo que sea que yo necesite. Yes, I do. I need some coffee or something. Or no, I don't. Usualmente a veces la negativa es donde necesitamos hacer alguna aclaración. Pero en este caso, como me están preguntando si necesito algo y no lo necesito, pues ahí puede morir, ¿no?, la idea. But there you go. And we also have my favorite ones, WH questions. This might be understood as yes, no questions, closed questions, and WH questions, open questions. Las preguntas de sí o no podríamos llamarlas cerradas. Y las preguntas, esta WH question, son abiertas. O sea que, y si alguien me pregunta, what do you need from the supermarket? What do you need from the supermarket? So, no le voy a decir, yes, I do, or no, I don't. ¿Qué necesitas del super? Sí. No, ¿verdad? Le voy a decir, ¿qué es lo que necesito del super? What do you need from the supermarket? I need some tomatoes. I need some tomatoes, just to give you an example. So I reply this with information, punctual information. That's why they are called information questions, o pregunta de información. And I use WH words with it. What are WH words? What, who, when, why, where, etc., etc. All those words, they help me to create WH questions. Let's see. So I guess I can go on. Here are just some examples on yes, no questions. Do you practice any sport? Yes, I do, or no, I don't. Does she practice skateboarding? Yes, she does. No, she doesn't. And that's it. Now, we're going to have our own practice here. So let's see. No, vamos a dejar hasta acá. And now it's time for you to have a little practice. So let's see. Vamos a tener una pequeña práctica acá, very simple. So let me see. In this practice, we're going to try to use all this information that we just shared about affirmative, negative sentences and questions. So let me see. We're going to work in groups for this one. So let's see. Ya les comparto el link. A ver. Okay, this is it. All right. So just give me a sec because it's loading. I'm gonna share my screen one more time just for us to check what we have here. Okay, let's see. Acá está. Okay, this is the practice we're going to complete. It says a present simple or simple present, same thing. And then you have the different forms. Each section has a part of the things that we have practiced today, like the affirmative sentences, negative sentences, or interrogative ones. En la primera parte, las affirmative, por ejemplo, tienen una parte de seleccionar solo el verbo que es el correcto. En la segunda tienen que escribir el verbo de manera correcta.
dependiendo del sujeto. Igual, luego en la negativa, el uso del auxiliar correspondiente, lo mismo en la interrogativa. Y en la interrogativa también tienen que reescribir algunas oraciones en forma de pregunta. Y la última parte es responder, ¿no? Dar respuestas cortas. Dependiendo del chequecito que tiene ahí, acá, por ejemplo, si tiene un chequecito, es afirmativa la respuesta que van a dar. Y si tiene una X, quiere decir que la respuesta debería de ser negativa. So let's see. Cuando terminemos esto, y le van a dar acá, donde dice terminado, y van a luchar con todas sus fuerzas, por favor, de no darle clic acá donde dice comprobar mis respuestas. Si ustedes le dan clic donde dice comprobar mis respuestas, le va a tirar el resultado, pero no me va a caer a mí, o sea que le va a tocar hacerlo otra vez. Entonces, le vamos a dar clic acá, enviar mis respuestas a mi profesor. Ahí es donde le vamos a dar. Cuando le den acá clic, me van a poner los nombres, esto lo vamos a trabajar en equipo, y me van a poner los nombres de los integrantes del equipo, el curso, que es B2, asignatura or subject, English, y mi correo electrónico, y punto menos al que se ríe, rolandstone06@gmail.com. Ya lo vi, le voy a bajar puntos. So, a este correo, aquí lo tengo con mi correo personal, así que ni modo, ¿verdad? Este es el que vamos a utilizar. Se lo voy a poner en el chat, de hecho, por si alguna vez también tienen que enviarme alguna tarea, alguna presentation o algo, se los dejo ahí en el chat. Solo lo copian y péguenlo por ahí, porque ahí me van a enviar también esta práctica, ¿no? Y cuando ustedes le envíen, o sea, cuando le den clic en enviar, les va a tirar su nota, ¿no? Les va a tirar de una vez su calificación. Así que igual la van a ver. So there you go. So let's see. This being said, we're going to work in breakout rooms. And let me see. We're going to work in 4 groups. So, a ver, vamos a trabajar en 4 grupos. In group number 1, I have Brandon, Brian, Christian, Edith y Mario. You are group number 1. Group number 2, y Brian, Ernesto, Jamie, Liliana, Luis José and Maura. You are team number 2. Team number 3, Edwin, Enrique, Jessica, Luis García, and Vanessa. So you are team number 3. And the last one, team number 4, I have Jeffrey, Kevin Mejía, María de Los Ángeles, Osvaldo, and Roberto. So you're going to be group number 4. Alrighty then. So I'm going to give you, let's say, like 10 minutes. 10 minutes for you to complete this. Y a los 10 minutos, bueno, le voy a estar por ahí y lo voy a estar revisando. Y si nos faltara tiempo para terminar, por ahí vemos, ¿no? But in theory, I would say 10 minutes would be enough. So let's see. Sí, las personas que están de oyentes, por ejemplo, Brian Ernesto y los del equipo, recuerden, ¿no? Que no les va a responder o de pronto tal vez no se pueda unir. So, no worries, Brian. Abro entonces los break. Ah, no, espérenme, no he compartido el link a la, ¿cómo se llama? A la práctica. So, let me see. Sí. Ahí está. Les comparto este link. Ahí está. There you go. So now you have it there. And you can access to the live worksheet. Solo un miembro del equipo me lo va a mandar. No pueden trabajarlo entre todos. O si gustan, pueden practicarlo todos.
Y pero solo una persona me va a enviar y al final el resultado. Todos pueden compartir pantalla ya en su grupo por si lo quieren ver entre todos. So, there you go. I'm opening the breakout room so that you can start working and you can join to your corresponding group now. Ya se pueden unir ahí a sus grupos. There you go. If someone has problems to connect or to join, just let me know. Awesome. Hello, teacher. Hey, Liliana. Tell me. ¿Me puede agregar porque no me pude meter? Quiero ver, Liliana. Vaya, permítame. Le voy a enviar otra vez la invitación. Cuando yo le diga, se intenta unir. Ahora. Me avisa si le cayó por ahí. Okay, that's a yes.
sí. Vaya. Broccoli. Ahí sería lo mismo, sería do. Se podría, ajá, do they o do Sally en Alan. Do Sally, yes. Do Sally, así está bien. Yeah, perfect. Sí, do Sally en Alan Light Broccoli. Nice, very good. So you guys still missing couple of, well, the short answers, right? Interrogative and short answers. Les falta solo esta parte de la interrogativa y la respuesta, ¿no? La parte de la respuesta. Ok, nice. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita por aquí? No, ninguna. No, todo bien. Excellent. All right, so good. So, let me see. Maybe just like 5 more minutes for you guys to finish. And then we meet again in the main session, okay? Okay. Okay. Cool. Nice. David drinks. David. Hola. Cobro la videollamada. No sé si me puede volver a unir al grupo. Quiero ver con quién estaba trabajando, Margarita. Con Liliana. Quiero ver. Ya. En el grupo 2, ¿verdad? Quiero ver. Ahorita le va a caer ahí la invitación. Gracias. Ok. I don't eat orange. Very good. I don't eat oranges. Uh-huh. How are you doing, guys? Questions, doubts, something here? Pregunta, dudas. Vamos bien. Sí, teacher. Ajá. En esa, en las 5. En la 5. Ya sin la F, ¿verdad? Enjoy. Daniel enjoys. Y sí, con la S. Así como la tienen, así está bien. Yes. Sí, porque es tercera persona, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de Daniel, que es un he, ¿no? Entonces, sí tenemos que agregarle ahí la S. Ok. Gracias. Nice. Awesome. That's not. All right, so you're doing good. Excellent. So I'll give you just like 5 more minutes, then we go back to the main session and we check what you did, all right? 5 minutitos más por ahí, maybe 6, y luego volvemos a la sesión principal. Sí, okay, perfect. Super. Fíjate que, ¿sabes qué? Yo creo que llevaba coma después del yes. Después del yes. ¿Verdad que sí? Del yes sí. Y el no llevan coma, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que lo pensé? Pero no fue la onda. Sí, lleva coma porque, bueno, ahí la puntuación, ¿no? Yes sí. Or no, sí. Ajá, and then the coma. Y puntito al final, no va a hacer que se los tome malo por ahí. No, el puntito ya se lo revisó. Ya se lo había revisado. Ah, chispas. Bueno. Tú es del gato. El gato es it does. Excellent. Yes. It was does. All right. So, terminamos acá. Todo listo. Yes, teacher. Excellent. All right. So good, but most of it. It was great. So just a shame. La comita ahí en la última parte. ¿Cuánto les puso de nota? El 8 de 10. Ok. Y cool. Not bad. Todavía ahí les tomaría como correcto. Aunque se les haya olvidado ahí la comita, por esta vez, ¿no? Por ahí les hago ahí la conversión en la nota. So, no worries. Solo no se les olvide otra vez. Thank you, teacher. Nice, excellent. So, quiero ver, esperamos 2 minutitos más
porque los demás todavía están terminando algunos y luego volvemos a la sesión principal. All right? Perfect. No okay. problem. Lovely. All right. Thank you. Liando Gary. Juliando, Rolando. Ahí está. Very good. ¿Cómo vamos acá? ¿Dudas, preguntas por aquí, chicos? Claro, sí. Como el agua ahorita. Sí, ahorita vamos. Nosotros con somos todo. El mejor grupo. Eso. No es por nada, sí. Pero somos el mejor grupo. Bien, eso, me llega. Esa es la actitud. That's the spirit. Somos competitivo. me llega esa actitud. Qué okay, súper. Ya yes. Le falta solo la short answers, casi entonces, ¿no? Sí. Excelente. Correcto. Chivo. No, yes. Dos minutitos más entonces y regresamos a la sesión principal. Va. Okay, super. Nice. Okay. All right. Bye. Alrighty, so let's see. Okay, so coming back. Oops. Terminaron. No. me salí de. Ah, caray, lo dejó. Pero aliendo. También me salí. Ya no me puedo regresar, todavía faltaba. Quiero ver, no, segundito les quedan ya. Bueno. Y usted estaba compartiendo. No, el no. Otro compañero, pero le di sin querer. Baje, la van a sacar del grupo. No, porque ya vamos no. Terminando. Ah, vaya, me llega. Usted vio que íbamos terminando. Sí, no wonder words. Vaya, chido. Si no, ya vamos a ver ahí. Confirmamos con los compañeros. Let's see. Hay que preguntar. Okay. Regresando ya casi todos. No se me ha quedado un... alguien por ahí en el baño. Un minuto más para poner los nombres. Le faltaba. Nos faltó. Ok, no worries. Si gusta, se los mandan ahí por WhatsApp, los nombres o no sé, lo que le faltaba. Y tranquilo, no es que ahorita ya no lo pueden enviar. So, that's okay. Me lo pueden igual
y enviar. Nice. Now, how was it? Easy, difficult, more or less? ¿Qué tal estaba? Fácil, piece of cake, más o menos. En la short answer es la que medio está. Ajá. En la third answer, let me see. Revisemos. All right, so I guess in the first part, maybe you didn't have too much trouble in the first one, in the affirmative. In the negative, it was just about writing the auxiliary or the corresponding auxiliary. Aquí, y era de fijarse también en no poner la ¿cómo se llama? La tilde, porque si no se los tomaba como malo. Tenían que poner justo el apóstrofo y para que les contara ahí el punto. Then, esta de acá sí las quería corroborar. Aquí era, do you like salad? Does Paul like peas? Do they eat bananas? Does Charles drink juice? Does your cat drink milk? Aquí estaba la del gato. Bueno, aquí era el perro, ahora era el gato. It does your cat drink milk, right? El gato decíamos que es un it, entonces le tenemos que poner does en ese caso. Let me see. Wait just one second. Then we continue with Sally, that it's also a does, right? Does Sally like cheese? De ahí es reescribir las oraciones en pregunta. I just need to start with the auxiliary, right? Do they prepare dinner? Do Sally and Alan like broccoli? Does David drink lemonade? And does Emma like peaches? There you go. And then we had the last part that was about answering the questions. So what was the answer for number one? Does Rita like strawberries? What's the answer? Yes, she does. Yes, she does. Because it was supposed to be affirmative. Acá tenía el chequecito. Entonces tenía que ser y una respuesta afirmativa, ¿no? So, yes, she does. Importante por ahí la puntuación, ¿no? Va una comita después del yes o no. Si se nos olvidó por ahí, creo que se las iba a tomar como mala. Pero pilas ahí con punctuation. Then we have, do they eat yogurt? Answer. Yes, they do. Yes, they do. Exactly. Yes, they do. Number three, does Susie like garlic soup? No, she doesn't. No, she doesn't. Nice. And number four, does your father eat lunch at home? No, he doesn't. No, he doesn't. Perfect. Number five, do your parents prepare meals? No, yes, they do. Good. And the last one, does Sophie like fish? No, she does. No, she doesn't. There you go. So this is how the last parts should have been completed. Aparte de en esta secciones, alguna que les quedó la duda por ahí en la parte afirmativa o negativa. Are we cool? No, easy as pie. Okay, there you go.
Okay, guys. So today we pretty much just had a little review on the simple present, the three different forms of the simple present. Tomorrow we're going to have just a couple of more practices with this. And we're going to focus a little bit more with questions tomorrow. We're going to check something, or we're going to have a little exercise on how to create questions. And also something more related to speaking as well, that we're going to have it for tomorrow, so that we can put into practice everything we have studied so far. Okie dokie. So, what else? Ay, el colegio, let's see. I don't know, I guess we're cool. So if you have no more questions or doubts for today, todos logramos mandar la práctica, ¿sí? Yes, todos nos coordinamos. No, ahorita. No, todos. Ahí está. Ya, ahorita dice que... All righty, so no worries. If that's if you have no more questions, as I said, then we're going to stop right here. Well, thank you very much. It's really nice meeting you guys. Thank you for connecting today. Thank you for being part of today's lesson. And that's pretty much it for today. Have a good night, and I'll see you guys tomorrow. So you have a good night. Good night. Thank you. Good night. My pleasure. Good night, everybody. Bye-bye. Get some rest. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Hey, los que estuvieron conmigo en el grupo, me mandan el nombre en el WhatsApp. Eso. Ya te lo mandé. Órale. Súper. Todos los firmas. Grupo La Firma. No, mentira. Bye, guys. Take care.